habla el líder fantasma. Estén atentos. Les tengo un mensaje. Estamos en semáforo amarillo. Ha costado mucho esfuerzo y algunas vidas. Esto fue lamentable. Pero estamos a punto de terminar esta pesadilla. Depende de todos nosotros salir de esta prueba. No bajen la guardia. Manténganse alertas con las medidas de precaución. Cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Pero sobre todo, acudan a vacunarse en los tiempos en los que sean convocados. Debemos cooperar para que todo regrese a una normalidad aceptable. No podemos permitir que regrese la epidemia. Esto sería más catastrófico que todo lo anterior. Hasta pronto, amigos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari Santiago? Como siempre, la primera. Acá está Sammy Díaz, también la vi. Hi, dice, hola. Buenas noches. Hola, Paco Jiménez, ¿cómo estás? Viejo amigo. Dice, ay, nanita. También. ¿Quién más está por aquí? Lopi Flor, órale. Un saludote para todos. Pues ya vamos a empezar hoy. Aquí está también nuestro buen amigo Jorgito. Nos manda un sticker de un osito, así cariñosito. También está Jazz, y Jazz va a estar al ratito con nosotros. Hola, Oscar Díaz, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar sobre el video documental. Y como es el principio de mes, tenemos esto del radio, Radio XLIDER, Radio Líder. Hola, ¿cómo estás, Auriga? Ángel Pérez, Betsy, buenas noches, ¿cómo estás? Pues ya vamos a empezar en un momentito. Vamos a comenzar a platicarles sobre este video documental que estamos armando. Y digo estamos porque ya me involucré hasta hace un mes cuando fue la convocatoria. No, como dos meses cuando fue la convocatoria, pues yo estaba expectante de qué podía pasar, cómo lo iban a realizar. Pero pues ya ahorita estamos viendo aquí. ¡Hola, Rayo! ¡Hola! ¿Cuándo era lo del video? Miren, el líder fantasma cumple 20 años de existencia ininterrumpida, lanzando cómics, estando en convenciones, novelas, juguetes, presentaciones en televisión, en radio. Los cumple el 25 de septiembre de, digamos, este año 2021. Su derecho de autor, su registro fue en el año 2001. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Un saludote, Ismael Valencia Toral, hasta Ciudad Cardel, Veracruz. Saludos para todos, dice. Les mandan saludar, amigos, nuestro buen amigo Ismael Valencia, gran amigo, fan, ya nos envió su video, por cierto, ya lo vi. Espero con ansias el video, sí, de hecho, pues en cuanto esté, va a estar ya, o sea, se va a hacer la presentación y todo, y pues vamos a poderlo ver en YouTube todas las veces que quieran. Inclusive es posible que se hagan dos versiones, la versión para presentarse y la versión extendida, donde pues vamos a dar un poco más de rienda suelta a todos sus comentarios. Déjenme decir que en el último momento que yo vi, Yo pensaba que el documental iba a durar solamente una hora, pero me dijeron que era lo más propio es que fueran 90 minutos, o sea, hora y media. Un saludote, Jorge Bravo. Ya estamos aquí, ya estamos transmitiendo, estamos contigo. Siempre vamos a estar contigo, amigo. Y bueno, pues, wow, esto sí es una sorpresa, nos está viendo Jackie. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Un saludote. Escríbenos, mándanos un saludo. Ahí con el texto nos puedes poner un saludote para todos nuestros amigos de la secundaria
número 48. Esto sonó como un programa de radio, pero de esos antiguos. Un saludote, Jackie. Y sí, Oscar Díaz, ya vimos que está Oscar Díaz, nuestro buen amigo que le encanta la Guerra de las Galaxias. ¿Aún hay prórroga para enviar el video? Pues les voy a decir un pequeño secreto a todos nuestros amigos que nos están viendo. Todos los que envíen... Hola, Jackie, ya nos saludó. Hola, Jackie. Todos los que quieran enviarnos su video, solo los que ven el programa pueden enviarlo, pues tienen prórroga. Les vamos a dar prórroga. Jackie, si nos estás viendo, estamos a... Bueno, vamos a festejar el aniversario número 20, o sea, 20 años de este personaje que está aquí. Se llama el líder fantasma. Yo lo inventé hace, pues ya varios años, como en el 97, 98, por allá, y lo registramos hasta el 2001. Entonces, este año, 2021, estamos cumpliendo 20 años de la historia de este personaje. Estos son todos sus personajes de apoyo. Y el eslogan tan padre que inventó Jorge Hidalgo, de las convenciones Mangatrón allá en Guadalajara, un superhéroe que va más allá del cómic. Así es, porque hay novelas, hay videojuego, hay juguetes, hay ropa, hay más que un cómic. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un video documental con los testimonios y la historia del personaje. Se lanzó una convocatoria, llegaron algunos videos, pero como siempre, a la fecha límite de entrega empezaron a llegar más. Entonces, Jackie, si nos estás viendo, haz un video. Mándanos un video, ¿te acuerdas? 1991, 92, 93 o 94, por allá que estábamos en la secundaria, que te platiqué alguna vez alguna de las historias que tenía yo en mente para crear, para dibujar, para hacer todo un universo. Mándanos un video. Yo digo que, o sea, dijeron de 20 minutos máximo, de 5 minutos mínimo. Mira, aunque sea un saludo de un par de minutos, va a ser grandioso que estemos, digamos, todos en pantalla platicando. Y pues ahora sí que pues eres de las pioneras de allá por los años 90, cuando recién estaba yo pensando a qué me iba a dedicar en la vida. Y pues bueno, ya me dediqué a hacer esto de la ciencia ficción, las aventuras, los cómics, las novelas, todo relacionado a contar historias. Siempre de un lado positivo, siempre de un lado donde, digamos, el bien y el mal están peleando. A veces gana uno, a veces gana otro, pero ahí están las dos fuerzas empujando una a la otra. Pero pues siempre de tal intensidad las dos que pues ninguna puede dominar a la otra. Así es que la aventura continúa. Por cierto, debo decir que otro de mis grandes amigos de la secundaria, el buen amigo José Miguel Rosales Hernández, que vive ahorita en Cancún, fíjense qué padre, estaba platicando que anda allá por la selva y no realmente no sé qué anda haciendo allá, algo así como El Curandero de la Selva, esa película con Sean Connery, ¿se acuerdan? Allá en los 90, y me dijo, te voy a mandar el video, te lo estoy mandando esta semana. Y pues bueno, lo más práctico sería que sí lo envíen de inmediato el video, para que pues lo podamos ver, podamos esquematizarlo y podamos de pronto pues extraer lo más importante de sus narraciones y que lo podamos poner de pronto pues en un orden pues acorde a cómo va la dinámica del video, para que sea pues sí más divertido, fluido, estas cosas raras de cine ya sabrán, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar de eso. Quédense con nosotros toda la hora, vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche platicándoles, va a ser esto sensacional. Algo me decía que iba a haber muchos amigos que nos iban a estar viendo hoy, por cierto, hay muchísimos. Y pues bueno, vamos al aire, ya voy ahí, voy a estar al frente y los vamos a saludar. Ahorita ya me voy a ir con el tema, disculpen si ahorita ya no puedo estar leyendo los comentarios. Jazz nos va a leer sus más grandes comentarios, dudas, saludos, aquí vamos a estar. Y pues ella nos está haciendo ya una lista de todos los que se están conectando para que al final pues les mandemos un saludito a todos. Entonces vamos hacia el frente de la toma para empezar el programa. Ok, pues ya estoy aquí, amigos. Ay, se apagó la computadora, ya está otra vez en línea. Buenas noches, ya estamos aquí hoy, que es 3 de junio del 2021, y este es un programa súper especial, porque aunque es un programa genérico, sin intro, bueno, tuvimos un pequeño intro que es el mensaje del líder fantasma pidiendo a todos ustedes que, pues bueno, ya estamos en semáforo amarillo, estamos a punto de entrar en semáforo verde. Me parece que ya el 7 de junio, pues ya los chicos regresan a la escuela, y pues bueno, ya parece ser que todo se va a arreglar,
todo va para una normalidad, aunque vemos que de pronto en otros países que son del primer mundo, pues de pronto pues no la están pasando muy bien, que digamos. Entonces, ellos que son primer mundo, no van muy bien. Ahora imagínense uno que estamos en el que estamos en México, pues se va a poner un poco difícil si no nos ponemos pues con las medidas de precaución que debemos tener. Entonces, pues bueno, hablando de esto y de las vacunas, pues resulta ser que ya fuimos convocados para nuestra vacunación. Yasmi y su servidor, pues ya, inclusive ya nos apuntamos, ya hicimos, llenamos un registro, pues ya nada más estamos esperando, no sé cuál de las vacunas nos vaya a tocar. Lo que sí les puedo decir es que si nos permiten videar, si nos permiten grabar, pues vamos a tener el momento en el que, bueno, cuando menos yo, no sé si Jazz quiera. Hemos visto penosos, llorar, penosos incidentes de gente que hasta se pone a llorar cuando los van a vacunar como si fueran unos pequeñuelos. Pero bueno, es parte de esta situación. Yo creo que no le tienen tanto miedo al piquete, aunque Jazz dice que sí, que ella sí le tiene miedo al pinchazo. Tal vez les da miedo, ansiedad, no sé, el hecho de que pues les van a inyectar algo así como COVID. Entonces, pues dense cuenta, ¿no? O sea, obvio, te tienen que inyectar eso, pero pues ya este virus no se puede reproducir, ya no puede hacer nada, ya nada más es para que tu memoria genética, digamos que lo asimile para cuando te pegue el COVID, tengas algo así como anticuerpos. Algo así porque pues ya ven que esto es un virus que pues no se sabe bien todavía, ¿no? O sea, la ciencia del siglo XXI, del año 2021, pues todavía está luchando contra este tipo de cosas. Y pues bueno, no se puede saber. Entonces, pues nosotros ya hicimos nuestro registro y les invitamos a todos ustedes a que se vacunen. Es algo increíble que inclusive en otros países tienen que hacer hasta lotería. O sea, depende el número de vacuna que te toque, puedes ganarte el premio de la lotería. Y entonces toda la gente corre porque lo que quiere no es salud, lo que quiere es dinero. Entonces aquí, pues realmente no han hecho eso, pero sí vemos gente de todo tipo, ¿no? Gente muy, muy instruida, muy educada, con mucha cultura, que dice que no se quiere poner la vacuna. Gente que viene de otros países, de países de civilizaciones más avanzadas, que también dicen que no se quieren poner la vacuna. Y bueno, entonces, pues yo los invito, amigos, a que sean valientes y que vayan y se pongan la vacuna. Y que demuestren ese valor cívico que a los mexicanos también nos caracteriza. Vamos a cooperar. Qué mejor que regrese todo a la normalidad o algo muy parecido a la normalidad, porque el tiempo que se perdió, pues bueno, algunos lo aprovechamos, algunos no se pudieron adaptar. Estamos viendo que pues ya por todos lados quieren empezar convenciones, expos, ferias, pues ya quieren regresar a aquello que quién sabe si vuelva algún día, porque pues lo que hemos notado, preguntándoles a ustedes, es que si ustedes irían a una convención, esa va a ser la primera pregunta del día de hoy, cuando ya vamos a 15 minutos de haber empezado nuestra transmisión. ¿Ustedes irían a un evento hoy día, si de pronto, no sé, ya ven esta convención de nuestro amigo, supongo que éramos amigos, Octavio Carranza, la TNT, ahí en Tlatelolco, a la cual tuvimos el gusto de ir desde la primera edición hasta el año 2014. Primero eran dos por año, luego ya de pronto fueron tres, con una que hacían en World Trade Center, luego hacían la navideña, entonces ya eran cuatro, y no, ya era pues cada dos meses y medio ir a convención ahí en Tlatelolco. Empezó a ser aburrido para la gente, yo creo que empezó a ser cansado. Hay gente que no se cansa de eso, y pagan y están ahí, y van y gritan, y están con los grupos, con los disfraces, y sensacional. La gente que nos dedicamos a, pues nos encanta todo esto, pero pues también tenemos que pagar por el stand o por el lugar, pues empezó a ser un poco difícil y hacíamos todo tipo de, como circo, maroma y teatro para seguir pagando y poder mantenernos ahí. Y pues ya las ventas ya no eran las mismas que al inicio, porque pues ya eran cuatro convenciones al año y luego de otros empresarios había otras cuatro convenciones y luego en el interior de la República. Entonces ya empezó a ser como muy cansado. En el año 2014 pues dijimos bye y ya nos retiramos de esta convención. Espero que algún día nos volvamos a ver. Inclusive nosotros queríamos ir cada año, una vez al año, a la TNT, pero pues bueno, ya sabrán que los organizadores y los coordinadores artísticos, pues ya te ven y te dicen, pues es que tú eres más tienda, ¿no? Eres más como un vendedor. Y tú dices, pero yo inventé a Líder Fantasma y dibujo y hago modelos y hacemos, o sea, todo lo que es nosotros lo hacemos. No, es que estas mesas son para dibujantes.
Entonces decíamos, pues también soy dibujante, pero es que tú vendes mucho. Bueno, ya total. Y total que terminamos por ya no pues presentarnos ahí en la TNT, pues por así que pues ellos se lo pierden, porque inclusive ni siquiera pagando, porque dijimos, bueno, pues pagaremos por estar. Y ya de pronto, pues pues ya ni pagando, ¿no? Nos dijeron que ya estaban completos. Y pues bueno, gracias. Y empezamos a buscarle. O sea, siempre es que cuando te cierran una puerta, tú tienes que buscar una ventana, un domo, una forma de salir y de seguir adelante. Y me acuerdo muy bien, 2014, 13 o 14 por ahí, pues empezamos a ir a las convenciones de Jorge Hidalgo y la maestra Rosy en Guadalajara, luego fuimos a Aguascalientes, luego pues andábamos trotando por todos lados, porque me acuerdo que andábamos en Jalapa, en Villahermosa, Puebla, o sea, por todos lados. Y no fuimos nunca a Monterrey porque pues también esperábamos que nos invitaran. Y pues realmente pues yo creo que hasta allá no llegaba el líder fantasma, porque pues jamás recibimos una invitación. Una vez sí contactamos a la persona que hacía la expo, pero pues igual nos decía, pero es que no puedes vender tantas cosas, ¿no? Vas como dibujante. Entonces, bueno, es un terrible estigma. No sé, tal vez lo que nosotros consideramos algo así como un talento misterioso, pues para algunos es una gran amenaza el hecho que tú puedas hacer tantas cosas, figuras, llaveros, stickers, ropa, videojuegos, cómics, ilustración, o sea, juguetes, todo eso, pues a algunas gentes les molesta y pues por alguna razón pues como que te hacen a un lado. Y eso sí, ¿no? Pues llegan los ilustradores muy mediáticos que están en internet todo el tiempo haciendo sus trabajos digitales, que es más bien son vendestampitas, ¿no? Porque llevan sus estampitas, llevan sus prints, obviamente de personajes que ellos no inventaron, y pues bueno, pues ahí están felices, y pues ahí los tienen pues muy a gusto, pues también haciendo caricatura, ¿no? Me acuerdo que pues ya, esto es como ir a Chapultepec, ¿no? Llegas y te hacen tu caricatura, ¿no? Los dibujantes te hacen tu caricatura, y pues la gente feliz, los artistas cobrando felices. Y pues bueno, yo digo que hay espacio para todos, ¿no? Para todos. Mira, aquí estamos ya leyendo. A ver si ya nos puede leer. Hay una batería de comentarios de Emily Munch. A ver si nos lo puede leer de una vez, la Jazz. De Sammy dice, en el 2013 fue el año en que te conocí, tu primera convención de Aguascalientes. Órale, Sammy, en 2013. Pues sí, fíjate cómo de pronto cuando tú crees que todo acaba. Hablábamos de que empezamos en 2001, la primera convención, la primera TNT. O sea, ya era como el segundo evento, porque primero fue una que se llamó Tolucom, en Toluca. Y luego ya pues llegaron a la Ciudad de México con bombo y platillo y hicieron la TNT. Un evento muy padre, inclusivo. A nosotros nos regalaban el lugar por ser, digamos, creativos, dibujantes. Nos regalaban una mesa, nos daban cortesías. No era una cosa sensacional, pero de pronto pues se fue haciendo como, se fue mecanizando, creo que esa es la palabra. Se fue así como que pues ya nos veían ahí 4 veces al año y pues como que de pronto ya dijeron, oye, pues sabes que ya les vamos a cobrar. Y primero empezaron cobrando simbólico y luego ya fue una cosa impagable. Y cuando logramos nosotros pues equiparar eso y poder vender al ritmo de lo que nos cobraban, pues ya fue cuando empezó a molestarles. No entiendo por qué, pero pues bueno, así es esto. Pero cuando uno ya se zafó de ahí, pensamos que el mundo se acababa. ¿Y qué creen? Pues empezaba apenas la leyenda del líder fantasma, porque entonces pues empezamos a conocer a gente tan linda como Sammy Díaz, como Emily Mons, como Ángel Pérez, como Jorge Huerta, que fue, digamos, el diseñador y el programador del videojuego de líder fantasma. Tenemos pendiente ese programa, un programa totalmente gigantesco. No sé cuánto vaya a durar porque el reto es que terminemos los 5 niveles del videojuego de Líder Fantasma en el programa, mientras vamos leyendo sus comentarios. Ese está pendiente, tiene que ser antes de que sea el aniversario, y bueno, pues más o menos por ahí va. ¿Quién más nos comenta? Emily Munch dice, yo los conocí la primera vez en Mangatron 2013, y de ahí hasta me recuerdo de la broma que nos hiciste en la convención de enero de Comiclán. Les platico. Enero del 2016 o 15, no me acuerdo, 15 o 16, en enero, o sea, de pronto la convención la hacían el 7 de enero, creo, 8 de enero, uh-huh. O sea, el primer fin de semana después del 6 de enero. Entonces nosotros desde el 2005 vamos a un tianguis de juguetes.
Es un tianguis legendario, no sé cuánto tiempo lleve, porque platicando con los que venden ahí en el tianguis, pues ellos me dicen que hace, bueno, cuando me platicaron, decían, yo llevo aquí vendiendo 40 años. Yo llevaba como 5 años cuando esa plática surgió ahí. Entonces, no, yo aquí 40 años, cada 6 de enero, cada año vengo y pongo mi puesto de juguetes. Es una avenida gigantesca, la avenida San Fernando, y ahí, pues cada 6 de enero, es 5 para 6, ¿no? O sea, el 5 de enero a las 5 de la mañana, 8 de la mañana ya está puesto el tianguis. Es gigantesco, te tardas yo creo que como 2 horas en recorrerlo, uh-huh. O sea, subir y luego regresar por el otro lado, porque son puestos de un lado, puestos en medio, de atrás de esos mismos puestos otra vez puestos, y luego del otro lado de la banqueta, pues hay más puestos, ¿no? Entonces, sube recorriendo viendo juguetes de todo tipo, ¿no? Generalmente, pues son juguetes que traen del centro, son juguetes que compran en el Walmart, son juguetes que inclusive compraron durante el año, no sé, y entonces los lavan, los limpian y los ponen, ¿no? La misma gente que vive en esa avenida, pues abre su puerta, pone su changarro. Entonces, en el año 2005, yo me acuerdo que, pues así como jugando, se me ocurrió acercarme a preguntar. Yo ya tenía un negocio de hacer figuras y todo esto, pero en plastilina. Yo modelaba en plastilina. Y entonces, pues, me dijeron, no, pues, ponte ahí el último. Y era el último, o sea, se acababa el mercado y estaba yo. Entonces, pues de pronto empezó a ver al año siguiente, ya había más gente, ya había gente que decía que no, que donde yo estaba era su lugar. Y entonces, no, una cosa muy rara. Y ya de pronto nos hicimos amigos, pues digamos, los que estábamos ahí, un equipo, la señora que vende las Barbies, nuestros amigos del señor Emilio que venden las bicicletas, una señora que vende, no me acuerdo, creo que tacos o algo así. Y entonces pues ya nos unimos y dijimos, cuando vengan a marcar, porque hay que pintar la calle, eso es un delito, pero bueno, hay que grafitear ahí el pedazo de calle donde es tu lugar. Entonces, pues ahí estuvimos, digamos ya desde el 2005, ¿sí? Y cuando yo les dije, oigan, pues yo llevo aquí ya como 8 años, una cosa así, una de las señoras me dijo, yo llevo 40 años vendiendo aquí. Entonces, bueno, eso es nada más como historia, porque pues me acuerdo que fue el 6 de enero, y o sea, del 5 para el 6, y el 6 en la noche tuve que viajar hasta Aguascalientes para llegar con nuestros amigos de Aguascalientes, Mangatrón, me acuerdo, y pues bueno, siempre llevamos regalos, llevamos muchos regalitos de pues cómics, pósters, algunos llaveros, a veces alguna figura, o sea, siempre nos gusta, pues, con todos nuestros amigos y los que nos están viendo nos lo podrán decir, pues ahí les llevamos, pues, regalitos. Pero me acuerdo que esa ocasión, por alguna razón, habíamos llevado, pues, toda la fuerza a vender a ese tianguis y, pues, yo me tenía que ir al otro día, entonces no había forma más que recrear muchas cosas o qué teníamos para llevar a vender ahí a esta expo. Entonces me acuerdo que juntamos figuras, oye, y estas figuras, está ya, esta llévatela, y llévate esto y esto. Y entonces entre todo de pronto llevaba yo una bolsita como con regalitos. Ya llegando allá me di cuenta que eran como esferas del árbol de Navidad, eran puros pedacitos de unicel y cajitas vacías con una envoltura muy bonita, con su moño y todo muy bonito. Y me acuerdo que les dije, chicos, les traje regalos. No, pues todo el mundo ahí, el escenario, yo quiero, y aventamos, órale, regalos para todos. Y la infamia cuando abrieron su regalo que no era nada, pues sí les dio risa, y me fueron a reclamar, oye, y ya, pues ahí en el stand, pues les dimos otro regalito, les canjeamos ese pequeño, esa pequeña broma por un regalo de verdad. Entonces, bueno, esa fue la broma de nuestra buena amiga Emily Munch, que nos dijo que la comentáramos. Nos están diciendo que hay otra comunicación. A ver, díganos. Ay, Dios. Emily Munch dice, en el 2015, ya que vinieron Enzo Fortuna y Víctor Ugarte, y jamás olvidaré ese día por la bromis, y aún tengo mi cajita. ¡Oh, ahí tienes la cajita! ¡Qué padre! Oye, Víctor Ugarte es el que hace la voz de Harry Potter. Oh, y es, digamos, para mí, digamos, una de las personas más amables, más finas, más alivianadas en el mundo del doblaje. Es una persona que de pronto, no, pues, o sea, tú ves gente que hace grandes doblajes y todo, y pues son superstars, ¿no? Traen seguridad y realmente pues caminan así como arriba de una nube.
Y Víctor Ugarte de pronto llega al stand de Líder Fantasma, de Líder Toy, y ¿cómo estás, Líder Fantasma? Y, ¿puedo pasar? Sí, adelante, pásale, ¿no? Y te quedas así, la gente se arremolina fuera del stand. Y no, no, o sea, tengo fotos con él, les voy a poner fotos en la próxima que se pueda. Fotos con Víctor Ugarte. Es un saludote, Víctor, si nos estás viendo en alguna parte. Ok, bueno, ¿alguien más? Si no, nos vamos por aquí. A ver, dos más. Jorge Osvaldo López Reina. Dice, muy interesante la plática, saludos desde Monterrey. Ojalá tenga la oportunidad de ir a ese tianguis algún día. A Monterrey, órale. Ahora, el otro, Gerardo García, dice, yo te conocí en la Feria del Libro del Zócalo del 2015 y fue por que me dio curiosidad unos cómics de Emiliano el Tlacuache. Después, casi cada convención te veía y platicamos de varias cosas. Órale. El buen Tlacuache, otro programa que tenemos pendiente, del buen amigo Emiliano el Tlacuache, en 2015, fíjate, cuando me conociste, eso fue como en octubre, porque la Feria del Libro casi siempre es en octubre, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y pues cada año hay un país invitado, ¿no?, con literatura de ese país. No me acuerdo en 2015 quién fue, creo que era Colombia o Brasil, no me acuerdo. Curiosamente, ese año, en marzo, muere el creador de los cómics de El Tlacuache, de Emiliano El Tlacuache, el buen Eduardo Espino Barrientos, muere ese año, 2015, y dejó toda su obra. Por cierto, amigos, también vamos a tener ese programa, apúntense para ese programa porque vamos a tener regalos y vamos a tener grandes sorpresas póstumas de nuestro buen amigo Emiliano El Tlacuache. Vamos a hablar toda su trayectoria y toda su obra, que pues bueno, finalmente Leader Book fue el que de pronto tuvo la encomienda de pues llevársela a ustedes, porque pues él fallece y dejó una obra como de 8 números, más o menos 8 números. Había muchos artículos promocionales, pero pues bueno, eso sí ya se fueron quedando con el tiempo, pero pues sí, luego les platicamos esa historia, es un poquito triste, pero pues dicen por ahí, ¿no?, que bueno, se murió haciendo lo que a él le gustaba, y pues bueno, y realmente ya nadie le pudo reclamar nada, porque él era muy fan de Donald Trump en la etapa de empresario, ¿no? Ya de presidente, pues me imagino lo que le hubieran dicho, y pues bueno, el buen Tlacuache pues ya ni se enteró del COVID ni nada de eso, ya no lo tiene que sufrir. Antes de que nos digan otra comunicación, les voy a decir que la expo de Hannibal Brown, el Fan Fest en Villa Cuapa, sigue en pie, es en julio la expo, en Calzada del Hueso, allá en Coapa, muy cerca de Galerías Coapa, en el es el SME, ¿cómo se dice? ¿SME? Es el 18 de julio. Es un gimnasio gigantesco del Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad, creo, SME, algo así. A ver si tenemos, ¿cuándo? Es el 18 de julio en el Deportivo del Sindicato de los Electricistas. 18 de julio, sigue en pie. Hay ahorita uno igual ahí, pero es como de los Simpsons. No sé si también vaya a estar en ese, pero nosotros el que estamos promoviendo es el de Star Wars, que va a ser en julio. Ok. No, el otro también es en julio. Domingo 4 de julio a las 11 es el pequeño. ¿Mañana? Julio. Julio. Sí, todavía nos falta. Le falta. Sí, y es que es lo que hemos dicho, ¿no? Ahorita todavía estamos en semáforo amarillo. Entonces, el 30% del aforo. Si ustedes ven el lugar, que es grande, es bastante grande, y tienen muchas medidas de precaución, tienen un arco sanitizante, tienen gel antibacterial, todos tienen que estar con careta y tapabocas, todos los que venden, pero ese es el gran problema, que pues, con los expositores, pues ya tienes el 30% del aforo. Entonces, si llega gente, pues van a tener que entrar en grupos, o no sé. El chiste es de que cuando ya todo esté pues bien, pues yo creo que vamos a poder ir, pues otra vez, aunque con las medidas de precaución, pero vamos a poder ir todos otra vez a estos eventos, a ver si es lo mismo, no lo sé, ya he visto convenciones, ya he visto fotos de gente que ya todo terminó, ya estamos en convención, ya, bueno, pues ojalá que no vaya a haber algo que de pronto nos rebote y nos mande otra vez. Hay mucha gente que dice que pues, por decir ahorita, por la situación, digamos, de estos cambios de los funcionarios, por no decir las elecciones, pues por eso es la contingencia, que ya estamos casi en verde para que todos voten, y que posiblemente después esto se podría revertir. No lo sé, no lo estamos diciendo. Este programa no habla de política. ¿Por qué? Porque ni sabemos. Triste, porque deberíamos de estar muy informados
de lo que nuestros dirigentes y nuestros políticos hacen. Pues finalmente son pues nuestros empleados, ¿no? Uno como este ciudadano paga su salario con nuestros impuestos. Por cierto, aunque este no es un programa político, ni les vamos a decir por quién deben votar, ustedes sabrán, pero los que ya sean mayores de 18 años, vayan a votar. Creo que es el domingo, ¿no? Es el domingo. Este domingo vayan a votar por el que usted quiera. Ya ahorita ya no puede uno decir nada, es una veda electoral que a mí me han seguido llegando mensajes de WhatsApp y de Facebook y de todo. Entonces, pues bueno, ¿qué haces, no? Pero pues finalmente ya ahorita no debe haber nada de mensajes políticos. Entonces, nada más su responsabilidad como buenos ciudadanos es ir a votar este domingo. Vayan con su gel antibacterial y lleven su pluma, ¿verdad? Su pluma. Tienen que llevar su pluma porque, pues para que no anden agarrando ahí quién sabe de quién. Plumas extrañas. Y si plumas extrañas se vayan a contagiar de algo. ¿Quién está diciendo Nathan Ball? No, yo no puedo decir ni por quién voy a votar, pero sí voy a ir a votar, fíjense. Bueno, ¿quién más? ¿No hay nadie más por ahí? No. Ok, que se cumplen ya este año también, 25 años de la novela y cómic, Kingdom Come. Ya hemos hablado ampliamente de Kingdom Come, una de mis grandes inspiraciones. Para el que no lo sepa, pues entonces cheque ahí en internet Kingdom Come de Alex Ross. Alex Ross, que me puso como miembro destacado de los que comentan sus publicaciones. Ya no le doy like porque cuando ves que sube ahí un Batman o un Superman, tiene millones de likes, entonces pues uno más ya para qué, ¿no? Pero sí me ha tocado ver cuando apenas va en 16,000 likes, que tiene 3-4 comentarios. Y casi siempre pues le comento algo y pues no sé si sea él o alguna oficina de representación que le agrada, ¿no? A veces los mismos, digamos, que le comentan en inglés me dicen, ay, sí, cierto, esto, lo otro. Entonces, Alex Ross, muy padre, y Kingdom Come, esa novela distópica, pues apocalíptica, de que pues ya la gente está harta de vivir con los metahumanos y los seres superpoderosos y ya hay superpoderes hasta por gusto, ¿no? Léanla, muy padre, padrísima, el Kingdom Come, 25 aniversario. Bueno, ¡ay! Ya llegamos a la media hora. Sí, 9:33. Bueno, ahorita les voy a platicar del video documental. Hay varias cosas que les quiero comentar porque, pues, la pregunta, antes de que vayamos a la sección de jazz, la pregunta es, ¿ya enviaron su video? A ver, amigos, ustedes que dicen que son muy mis amigos, ¿ya enviaron su video? Tenemos una lista. Tenemos una... ¡Ay! Dice la que no enviaron. El primer cómic que conseguí del Líder Fantasma contra Vol, dice Gerardo. ¡Oh, tocayo! ¡Ese es buenísimo! Y hay una segunda parte, y ya viene una tercera parte de ese Líder Fantasma contra Volt. Luego la segunda parte se llama Volt contra el Líder Fantasma, dibujado por Daniel García Garduño. Muy padre. Unos homenajes padrísimos ahí. Y pues ya viene la tercera parte. Esperemos, iba a salir para la Feria del Libro, pero pues no hubo Feria del Libro, entonces pues bueno, ya sabrás. Entonces, ahorita que regresemos, me van a decir quién ya envió su video y quién no lo ha enviado y la razón. Entonces, vamos a la sección de jazz, que tiene algo muy padre que contarles. Les va a mostrar unas cosas sensacionales, unos productos de Líder Textil padrísimos, que los hizo por comisión. Estos se los pidieron. Me parece que de Veracruz, una cosa así, le pidieron estos figurillas. Ahorita se los va a mostrar y pues está abierta a comisiones. El que quiera de pronto encargar algo, ella sí tiene tiempo. Yo hasta que termine junio, me parece. Y pues como ya nos involucramos en lo del rodaje del documental, pues pues vamos a tener que romper todas las leyes físicas y de tiempo y espacio para salir adelante. Dice Vanessa. Ay, se me fue. Yo ya lo estoy haciendo, no me engañes. No me regañes. Ah, no me regañes. Bueno, está bien, pues ahí está, lo estás haciendo. No importa. Esta Fabiola Patiño nos dijo que lo hizo como 20 veces porque ya casi lo iba a terminar y ladraba a su perrito, sonaba el teléfono, no, mil cosas que la estaban bloqueando para hacer el video y lo logró en una sola toma, pero pues la última toma, ¿no? Ok, no te regaño, mi querida Vane, tú eres de las... de las consentidas del programa. Vamos con Jazz y su presentación. Su presentación de las figuras. Ah, mira, están gritando aquí. Jazz, 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 dice Cari Santiago. Yo llevo varios intentos también, pero no me gusta cómo queda, dice Sammy. Manda varios videos. Manda. Así, este me gustó de aquí, pero este de acá no. Y este me gustó lo de acá, pero al principio no. Tú mándalos y ya nosotros los editamos, los cortamos y ponemos lo mejor de Sammy Díaz para el documental de los 20 años de Líder Fantasma. Vamos con Jazz, porque se nos va a acabar el programa y no hemos ni dicho la mitad del programa. Ok, vamos con Jazz.
Chan, 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 chan. Y ya viene llegando, ya. Buenas noches a todos. La creadora de Ursu y Dax. A ver, cuéntanos. Déjenme sacar este porque como es blanco, espero no tener manos. Ok. Bueno, pues tengo un cliente que me lo encontré por Mercado Libre y me pidió dos figuritas. ¿Qué es? Mi pequeño pony, no sé si se ve. Ignóralo porque ahora no estoy yo detrás de la cámara. Así es, vamos a hacer un pequeño truco. Ajá. Un pequeño truco, a ver si de pronto puedo. ¿Me tienen que quitar los lentes? No, para nada. Nada más voy a voltear la cámara. Ajá. Para que el audio. Ahí está. Para que el audio vaya directo al micrófono. Ah, ya. Ok. Bueno. Tú me dices. Ahí estás. Espera, mi amorcito, mejor lo tomo yo. Ok, ahí está. Bueno, me pidió un pony, que es de un anime que se llama Encantada, no sé si le llegaron a ver. Ay, el Jorge dice una mula de colores, desgraciado, deje que te vea. Y pues lo hicieron, es mi primer pony que hago, la verdad, no hago mucho peluches, entonces este es blanco. ¿Tiene un helado estrellado en la cabeza? No, es un helado, es un cuerno. Ah, es un cuerno, ok. Sí. Yo pensaba que era como un cucurucho que se le estrelló así. Pero no, es un unicornio. Es un unicornio. Okay. Ángel Pérez dice, ya me tengo que ir a trabajar. Buenas noches a todos. Ah, ok, Ángel, cuídate mucho. Nos estamos viendo y termina de verlo en YouTube. Y también me pidió una ballenita. Esta es mi primera ballena que tengo que entregar. Son dos peluches que hice para Veracruz. De eso también son otros... Unos relieves también en unas libretas. Ah, sí. Esas se muestran creo que el próximo jueves. Sí, ¿no? El próximo jueves tenemos del mismo cliente que es el de los caballitos. Tenemos lo que son dos libretas, una carpeta y unos dijes. Así es. Porque ese muchacho que los pidió hace dibujos. Entonces vamos a plasmar uno de esos dibujos. ¿Podemos mostrar uno de sus dibujos? Sí, yo voy a ponerlo ahí. A ver. No hay problema, mire, él dibujó este ya es una impresión, que ya está a escala de lo que se va a hacer, para una carpeta. Ok. Sí, okay. Y déjenme volver a echar mi animalito a la bolsa. ¿Y se aceptan comisiones? Se aceptan comisiones, ya sean peluches, ya sean dibujos, lo que ustedes gusten, es lo que estamos ahorita fabricando. Ok. Y pues ahí más o menos empiecenlos a mandar porque ya me voy a poner a hacer libros. Ok. Entonces, los dejo con el líder. Ok. Ay, su cuerno. Ay, su cuerno se le está como apachurrando. Ok, ahorita que dice comisiones, yo creo que yo voy a querer una comisión. Estamos cambiando la cámara. Ok. Ya estamos otra vez aquí. Sí, yo creo que yo voy a querer un Hortax. ¿Saben, amigos? A ver, ¿quién de ustedes, amigos, que conocen? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Vale, quiere uno. Ah, pues, órale, pues. Claro, que manden la imagen, dice, para que podamos ver. Amigos, ¿quiénes de ustedes se conocen o saben lo que es un Hortax? Hortax. Yo voy a querer un Hortax, así como al estilo Mi Pequeño Pony. Adriana Olvera, ¿cómo estás? Saludos desde Aguascalientes, nos dice. Un saludote, Adrianita. Vamos para allá. Ok, ya estoy aquí otra vez. Espero si se está escuchando, amigos. A ver, ustedes son nuestros mejores ingenieros de audio. Coméntenos si se está escuchando. Porque luego pronto así como que dicen, oye, es que baja mucho el volumen y luego está para arriba, está para abajo. Entonces, hola, Piggy. Miss Piggy, hola, ¿cómo estás? De Zumpango... Perfecto, sí, ¿no? Pues aquí estamos todos en Gran Tertulia, hay mucha gente, qué padre, pues nosotros agradecemos mucho su preferencia, habiendo tanto que ver en internet, habiendo tanto en YouTube, o sea, se suben creo que 80 horas por minuto, entonces imagínense cuánto material hay, bueno, esa medición fue hace tiempo, no sé ahorita cómo vaya, porque pues cuando eso fue, todavía no se hacían los programas de Líder Fantasma, entonces ya deben ser como 81 horas por minuto. Entonces, habiendo tanto que ver, ya no digas en televisión, ya no digas en radio, sino en el internet, páginas, blogs, podcast, el YouTube, el Facebook, el Instagram. O sea, habiendo tanto, estamos aquí, pero padrísimo, pasando una noche padrísima. Dice Francisco Fabián López Castillo,
que también va a filmar su video y que sí se escucha bien. Gracias, gracias, Francisco. Un saludote. Y aquí está Ami Mitsuno. Amy Mitsuno. Fans de Urso y Dax. Amy Mitsuno, sí, ya también va a haber nuevos programas también de Urso y Dax. Dice Cari Santiago, el Hortax, FT, mi Little Pony. ok, dice, no, gracias. Sí, vamos a ver si Jazz es buena para modificar al Hortax para un mi pequeño pony. Difícil, tal vez. Ok, pues bueno, ya platicábamos hace ratito, vamos a pasar más rápido por este punto, del video documental. Pues de pronto a mí me lo plantearon, me dijeron, oye, estaría padre, pues ya llegando el 20 aniversario. No teníamos ni idea, ¿no? Con todo esto del COVID, el programa, digamos, nuestros lanzamientos y esta nueva forma de que vamos a continuar, porque pues ustedes saben que ya a las convenciones de cómics, pues ya no vamos a asistir. Mucha gente dice, no, ¿cómo crees? Te queremos ver ahí. No, pues yo también quiero verlos ahí, no se crean. Pero pues hemos trotado durante más de 20 años en las convenciones, en algunas nos invitan, en algunas nos ofrecen algunos beneficios, pero también hay que pagar ciertas cosas, en otras hay que pagar todo y pagar caro, y en otras ni pagando nos aceptan, no se crean, el hecho de andar trotando en este asunto no es todo miel sobre hojuelas, hay cosas difíciles, muchos artistas lo saben, hay algunos mediáticos que pues ellos son vacas sagradas, les llaman, y pues a donde quiera entran sin pagar ni nada, ¿no? Pero pues uno que anda a pie y que anda luchando, pues no es tan fácil. Entonces, con todo esto, pues cuando me plantearon la idea de hacer un video documental, me resvié tantito porque me está saludando uno de mis maestros de la secundaria. Saludos, ya hice mi comentario histórico de la vida. ¡Ay, órale! ¡Qué buena onda! El maestro Mario Quintanar. Él daba el taller de electricidad. Que haga su video. Ajá, haga su video, maestro. Haga un videíto, así se pone su video, su celular, en formato horizontal, no vertical, horizontal, formato horizontal, sin música. O sea, no vaya a poner ahí una grabadora con música así de Evangelis, algo. No, ponga así. La música se la van a poner después. Y platíquenos en un lugar donde no haya mucho ruido. Platíquenos, pues, yo no llevaba electricidad. Me hubiera gustado electrónica o electricidad, pero llevé dibujo técnico, ¿no? Yo pensé que íbamos a dibujar cómics y al Hombre Araña y a Superman, a Indiana Jones, pero no, era para arquitecto, entonces era dibujar con escuadras, con tinta china, muchas matemáticas y pues bueno, ya sabrán. Entonces el maestro Mario, él también daba, pues digamos, como otra clase, música que era banda de guerra. Y yo dije, yo tengo que estar en la banda de guerra porque seguro nos van a enseñar tácticas de combate, nos van a enseñar cómo ocupar una metralleta, nos van a enseñar cómo sobrevivir, así como Rambo, ¿no? El mejor con pistola, cuchillo, con las manos, e ignorar el dolor. Pero no, la banda de guerra no era de guerra verdadera, era una banda musical donde pues tocábamos temas así como marchas y todo el rollo. Era bonito porque pues estábamos en la hora de la ceremonia, ¿no? En los lunes había que llegar, pero íntegro, ¿no? Zapatos boleados, el uniforme perfecto. A veces nos hacían usar unas boinas ahí muy raras. Y pues era tocar. Yo me acuerdo que yo tocaba trompeta. Y pues todos los hombres tocaban trompeta y todas las mujeres tocaban tambores. Entonces, pues bueno. Me encontré unas fotos hace poco que hemos estado buscando para el documental. Y pues bueno, ahí estábamos. Me acuerdo. Ahí platíquenos, maestro Mario Quintanar, en un video en formato horizontal. Usted puede explayarse, ¿no? Si quiere, hasta 20 minutos. Al fin que le vamos a cortar. No, no es cierto. Bueno, es que la última medición que hicieron ya iban más de 100 minutos de video de gente que nos ha enviado. Y el documental nomás iba a durar 90 minutos. Entonces, pues ya nos estamos pasando, pero vamos a hacer una edición para que todo quede bonito. Entonces, y amigos, si ustedes nos están viendo, manden su video. Mucha gente me dice, es que pues la convocatoria ya cerró porque cerraba en mayo. Entonces, aunque yo iba a hacer un gran video, pues ya no lo pude hacer porque ya pasó la convocatoria. Mucha gente me dice, ¿todavía lo puedo enviar? Claro que todavía lo pueden enviar. Yo, con todo este rollo que les platico de las convenciones, que ahora solamente iremos a un evento si nos invitan y si estamos en semáforo verde. Solamente así, ¿no? Entonces, cuando nos vean en un evento, pues es porque esas dos cosas se han conjugado y estamos ahí. Dice,
Ah, que les manda saludos mi niño, dice Francisco Fabián López Castillo. ¿Cómo se llama tu niño, Francisco? Para mandarle un saludote desde acá, desde Ciudad de México. Ok, entonces, pues con todo esto, pues yo no pensaba, pues, ponerme a ver cómo iba a estar el documental. Yo dije, hacemos la convocatoria, que manden videos, lo arman, y el día, el 25 de septiembre de este 2021, pues nos sentaremos todos a ver el documental. Sin embargo, pues otros asesores me han dicho que tenemos que entrar de lleno a esta situación del documental, porque pues la gente que va a armar el documental, pues conoce la historia del líder fantasma, pero no la conoce a ciencia cierta toda. Entonces tenemos que estar como asesores, viendo qué es importante, qué no lo es, dónde hay una imprecisión, dónde hay algo que es muy valioso, y pues para ir armando todo en una especie de cinemática, para que sea dinámico, para que sea fluido y muy divertido. Entonces, pues bueno, pues todo eso ya estamos entrando en este asunto, y pues toda la carga de trabajo se nos viene encima. Entonces, miren, aquí está Airam Uriza. Sí, yo te acompañé a un evento donde causaron, sois tu tía. ¡Ah! Pero esta es la abuelita de Airam Uriza. Ajá. Oh, sí, cómo no. Y hay fotografías. Creo que de esa primera TNT. Allá por el 2001. Lo que pasa es que en el año 2001, esto ya, vamos, híjole, ya nos quedan creo que como 10 minutos. Se llama Juan Felipe. Juan Felipe. Hola, Juan Felipe, ¿cómo estás? Un saludote desde la Ciudad de México, de Gerardo Valdés, el creador de Líder Fantasma. Juan Felipe, si estás ahí, pórtate bien, hazle caso a tu papá, haz tus tareas, y cuando te toque vacunarte, tienes que ser muy valiente y decir, yo quiero que me vacune, no importa, así sea contra otras vacunas, sarampión y otras cosas. Sí, así es. Así es, vamos a poner el ejemplo para la juventud, que hay que vacunarnos, ¿no? Ok, me acaba de llegar aquí una nota gigantesca del proyecto de la Liga de Convenciones. Ya habíamos platicado que Juan Manuel Martínez Maya, el ingeniero Juan Manuel Martínez Maya, está haciendo una especie de unión de convenciones de gente que se dedica a promover y a organizar convenciones. Pero la idea también va más allá. Líder Book, hace tiempo, una de las, digamos, ramas o filiales de Líder Toy, Líder Book, la que hace los cómics de Líder Fantasma, la que saca todo lo que es el material impreso de Líder Fantasma, cómics, novelas, estampas, cuadernos, todo de Líder Fantasma, lanzó una idea. Oye, tú escribes, tú tienes la idea de algún cómic, has escrito algo de fantasía, alguna novela de acción, de aventura, algo que tú quieras contarle a la gente, porque en las convenciones mucha gente me dice, ¿tú haces a Líder Fantasma? Sí, aunque no lo crean, yo lo inventé. Entonces, dicen, es que yo también tengo alguna idea, tengo un guión, una historia padrísima que quisiera contarle a la gente, pero pues es que en las grandes editoriales no me reciben. Y le digo, bueno, Líder Book también es una gran editorial, pero lo que pasa es de que nosotros de pronto pues vivimos un poquito más en una realidad del autor que tiene una idea, pero que no tiene, digamos, como un gran nombre de un gran escritor, ni tiene un gran bestseller. Entonces, pues siempre los mandamos primero a que registren todo lo que hayan inventado y luego les otorgamos la facilidad de que puedan publicar con nosotros. O sea, puedes publicar desde 100 libros. Hoy día ya hay muchas editoriales que están pescando eso, de publicarte solo 100 libros. Antes, con las tecnologías pasadas, era de 1000 para arriba. Entonces, pues cuando alguna editorial te fichaba, era porque ibas a imprimir más de 1000 libros, ¿no? Tu idea debería ser súper genial y una cosa, un cañonazo que se vendiera en todas partes, pero empezaron a tener tristemente la acción de que no se vendían los libros. Entonces los libros generan impuestos o generaban cierto impuesto de almacenaje, no de, digamos, de por editarse y este rollo. Entonces, pues tenían que ver cómo lo sacaban, y pues finalmente la gente que invierte en hacer un libro, si no recupera su inversión rápidamente, quiere ver cuánto puede recuperarle. No van a tener los libros guardados para siempre. Entonces, si no los pueden vender, reduciendo inclusive el precio del libro, lo que hacen es que los mandan al proceso de pica, o sea, de pronto destruyen los libros. Los echan a una especie de molino que los tritura, hace polvo, literalmente polvo, los libros nuevos. Por otros procesos químicos, separan la tinta de la pulpa del papel, y entonces pueden hacer papel reciclado. Así como lo oyen, para recuperar lo de un libro que no se vendió. Entonces, pues de pronto, pues creo que se puede reciclar como hasta 4 veces, ¿no? O sea, después se puede hacer, creo que papel de segunda, luego se puede hacer como papel de baño, servilletas, servituallas,
y luego ya lo último son los cartones del huevo. Estos, como donde vienen los huevos, esos como cartones apelmazados es la última forma de reciclar. Después me parece que ya va como para la desintegración, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es ese proceso. Pero Leaderbook dice, si tú puedes vender 20 libros, te hacemos 20 libros. Si tú puedes vender 100, pues órale, 100. Y pues bueno, nosotros empezamos con esa idea, lanzamos, pues sí, a mucha gente que quería escribir sus libros, solo que pues hay gente que pronto, pues como que ya que tiene su libro, pues ya está en otro nivel, está fuera de nuestro alcance y entonces pues quieren volar solos, adelante, pueden hacerlo. Leaderbook no tiene contratos de exclusividad con nadie todavía, pero pues bueno, ustedes pueden hacer eso, pueden mandarnos pueden mandar a nuestro correo pues muchas de sus ideas, ponerse en contacto, pero registren, primero registren su obra, eso es muy importante. Entonces, pues bueno, ya hay una idea. Juan Manuel Martínez dice lanzar un sello editorial, Imagina Leaderbook. Entonces la convención Imagina y Leaderbook uniéndose para crear pues una cantidad de libros como no tienen idea, Viene ahorita, pues bueno, podemos anunciar, esto ya salió en el Facebook, así es que no hay problema, ya podemos anunciar que viene pues la edición de libro de cuentos de sueños y pesadillas, ya para noviembre de 2021, fíjense. Y también viene Las aventuras de Ingis y Los caballeros del dragón. Me estaba leyendo, ahí está, pero buenísimo, ese de Los caballeros del dragón, una cosa sensacional. Yo hasta he querido hacer ilustraciones de eso, pero bueno, pues yo tengo la oportunidad de leerlo porque todavía no sale. Vienen otras aventuras de Ingis y Los caballeros del dragón 2, el volumen 2. También viene un cómic independiente, El despertar de Huitzilopochtli, también para noviembre, pero del siguiente año, del 2022. Y luego, pues ya también en 2022 viene Las aventuras de Ingis y Los caballeros del dragón, volumen 3. Estos libros son gruesos, como ¿cuántas hojas ya? 365 hojas, entonces sí hay que leerle, está muy bueno. Son aventuras muy bonitas. Yo calculo que es más bien como... en la mitad de lo de Harry Potter. Como Harry Potter, más o menos. Muy psicológico, Si es para niños, los niños, dice que gracias. Ok, Francisco Fabián, ahí está, ya salió el saludo. Pues sí, también viene otra novela de Líder Fantasma, el Hortax, el caballo de guerra. Caballo de batalla, así es, sí. Y, Lucina Montoya, buenas noches. Hola, buenas noches, hasta Aguascalientes. Manolo Matopa, un saludote. Ya está acabando el programa, ya me están haciendo señas que ya estamos casi fuera de órbita. Espero que les haya gustado todo esto, amigos. Y pues bueno, síganos enviando sus videos. Hay prórroga todo junio. Miren, cuando ya vaya acabando junio va a haber gente que todavía me va a decir que si lo puede enviar. Claro que lo puede enviar. Sin embargo, si la edición ya va muy avanzada, pues obviamente pues cada vez hay menos espacios. Entonces, si tú tienes algo padre que decir de Líder Fantasma... que si tiene pues una armadura mecánica, su casco, el traje negro, el Hortax, la ciudad, el planeta, todo lo de Líder Fantasma, que si tú conociste del personaje antes de conocerme a mí, que si me conociste a mí antes de conocer al personaje, todo eso que quieras decir, puedes decirlo y puedes enviarlo al correo de Ursu y Dax. ¿Me han dado el correo? ¡Ay, ya me lo robaron! Es ursuidax@gmail. ursuidax@gmail.com. ¿Lo tenías por aquí? Ya me lo volaron. Bueno, ni modo, así pasa. ursuidax@gmail.com, ahí lo pueden enviar. Si no, de todas maneras, yo me pongo en contacto con ustedes conmigo y les doy todos los datos. Sandy Mon, saludos, llegué tarde, a la otra semana mando mi video. Conste, Sandy, mandas tu video, sí, y tienes que ver de castigo todo el programa en YouTube. No es cierto. Bueno, en cuanto acabe este programa en vivo, pues lo pueden volver a ver. Por cierto, un saludote a nuestro amigo Alan Broshogun y a David Phantom, que están haciendo su programa de fantasmas, aparecidos, monstruos, vampiros y no sé qué tanto, que pues me volvieron a invitar. Vamos a primero a cuadrar bien la fecha para aparecer, y aquí lo vamos a decir para que nos puedan ver. Es un programa, hablan de fantasmas. Yo les digo, aunque el líder es Líder Fantasma, pues es más como de aventuras y de ciencia ficción. El fantasma es porque es un espía, pero pues también pelea contra muchas cosas así de susto y de espanto, ¿no? Pero pues bueno, un saludote para ellos, y ojalá no estén viendo, que me habían dicho, ¿por qué no nos mandas a toda la gente que quiere contar historias de fantasmas a su programa? Es la nueva forma de transmitir estas historias de leyenda, de fantasmas, de muertos y aparecidos. Por cierto, también tenemos que decir que apenas esta semana falleció el señor Rubén García Castillo. Muchos lo conocen, muchos saben la trayectoria,
muchísimos años, casi 40 años en radio. Yo me acuerdo hace como 25 o 27 años que empecé a escuchar La Mano Peluda en Radio Fórmula, me acuerdo. Después él se pasó a XCW y entonces quedó en su lugar Juan Ramón Sáenz. Y luego no sé realmente qué pasó y ya se quedó Juan Ramón Sáenz, pues ya hay años. Y de pronto fallece Juan Ramón Sáenz y regresa Rubén García Castillo. Sigue pues varios años más, hasta que de pronto, no sé si el programa acabó, eso sí ya no lo supe. Ya era un poco cansado de escuchar los mismos relatos, la gente contaba las mismas historias, ya no tenía la misma magia. Lo importante y lo interesante eran las cápsulas, estaban muy bien hechas, muy padres. Y después, bueno, vimos al señor Rubén García Castillo en televisión, en El Mexiquense o algo así, Canal 34. Ya se ha sido fan de esas cosas, recurre mucho al susto, al terror, a los aparecidos, a los fantasmas sobre todo. Entonces, pero falleció apenas esta semana, el lunes falleció, y pues pronta resignación a sus seres queridos. No se crean, pues aunque uno nunca lo conoció, pues sí era una presencia pues así como muy amena, muy amable, escuchar todo lo que comentaban, lo que les comentaban y todas estas cosas. Y pues bueno, queda el legado, porque finalmente pues tú puedes poner en YouTube La Mano Peluda o Rubén García Castillo y ahí está, ahí se quedó. Se llama para el Historias recuerdo. Del Más Allá. Historias del Más Allá se llamaba el programa. Se llama. No sé si lo vayan a acabar, porque pues esta chica que estaba con él pues seguía andando. Dice, La Mano Peluda acabó el 5 de febrero del 2018, Nathan Ball. Oh, ok, o sea, terminó el programa y luego continuó Historias del Más Allá en el Canal 34, ¿no? Sí, gente que le sabe, que está muy metida en esto. Ok, ya casi nos vamos a dar los agradecimientos. Se nos quedaron algunas ideas, pero pues bueno, yo creo que pues seguimos en contacto, amigos. A ver, vamos por orden, no de aparición, porque creo que se saltaron algunos, pero vamos a saludar a Cari Santiago, a Paco Jiménez, Sammy Díaz, Jorge Huerta, Flor López, Oscar Díaz, a Denise. Hola Denise, ¿cómo estás? Qué bueno que nos ves. Hay mucha gente que nos ve, pero no nos saluda, y luego me dicen, yo te veo muy seguido. Un saludo a mi amigo Juan Luis, que es de esos que nada más ven, así como espectador, pero no opina nada ni nada. Pues opinen, total, es padrísimo estar aquí platicando, porque inclusive todos sus comentarios, yo los respondo, todos los que están ahí. Me paso a veces varias mañanas, varios días, respondiendo todos los comentarios que ustedes van poniendo. Creo que, aunque me dicen que no es necesario, yo digo que sí es necesario. Es tanto como ustedes que se toman su tiempo para enviar su comentario, pues igual yo para contestárselos, porque es padre, es como retroalimentarnos. Betsy, ya tenemos un minuto, ay, qué rápido. No. Una pregunta, perdón. Ajá. Una pregunta. Oscar Díaz dice, amigo, ¿es posible que hagas un paneo para apreciar todas las figuras? Ok, bueno, mientras yo doy los agradecimientos, vamos a ver las figuras. Vamos a empezar por las de hasta arriba, que son estas figuras hechas como de reporteros y así como de TV Azteca. Luego están las de Archie. Un saludote para Rago, Ismael. Un saludote para Jorge Bravo, para Eric Contreras, para Carmen Quintana. ¿Cómo estás, Carmencita? Para Ana, para Juan Fabricio. ¡Oh, sí estuvo Juan Luis! Ok. Jaime, Héctor Fernández, Francisco... ¿Tavián? Francisco Fabián. Francisco Fabián. Ok, y su hijito también, un saludote. Juan Felipe, creo que me dijo que se llamaba. Hugo Arámbulo, el maestro Arámbulo, un saludote hasta Monterrey. Vanessa Maldonado, ya no te regaño, pero haz tu video. Emily Monch, que también va a hacer su video. Hugo Ceballos, hola Hugo, un saludote. También te gustan mucho las figuras y que nos dijo que quiere un programa de Martín López. Eso sería genial si podemos traer a Martín López aquí en vivo, que no creo que quiera, pero pues tal vez podríamos someterlo y traerlo a la fuerza. Jorge Oswaldo López, Gerardo García, Mario Quintanar, maestro, un saludo. Marco Ortega, Alfredo Alejo, Bono Man, un saludote Bono. Ricardo Uriza, Miss Piggy, ¿quién más? Adriana Olvera, Aguascalientes, Amy, las fans de Urso y Dax, Luisita, allá, María Luisita, Lucy también, Lucila Montoya, Manolo Matopa, Sandy Mon, que nos dijo que también va a hacer su video. También hay varias amigas y gente del cosplay que nos va a hacer un videito. Y un saludo en especial a nuestra amiga y compañera de la secundaria, Jacqueline Soto. Jacqueline Soto Saldívar, creo que se apellidaba. Jacqueline Soto Saldívar. Un saludote, Jackie.
Pues bueno, aquí esta fue nuestro programa que hacemos todos los jueves a las 9 de la noche. ¿Te recuerdas a Manolo Mapota de que hay que hacer el video? Bueno, sería muy práctico si de pronto Manolo vuelves a ver el programa. El video es un video aproximadamente de 5 minutos, puede ser menos, no te preocupes. Pues nos platicas quién eres, qué haces, cuándo nos conociste y para festejar el 20 aniversario de Líder Fantasma. Tiene que ser un video en formato horizontal. Horizontal es como así, miren, así horizontal, ahí para que vean al Doc y a Marty McFly. Un video en formato horizontal sin música de fondo y pues de pronto ahí nos platicas, nos mandas saludos. Miren, aquí están los cómics de Líder Fantasma. A la venta todos, no se crean, ahí está todo. Todo para ustedes, figuras y bueno, esta es la colección, las figuras del el universo de Líder Fantasma. Faltan muchas, no se crean, faltan muchísimas. Esta está muy padre porque hasta prende los ojos. Ya nos vamos, ya nos estamos pasando del rango del programa. Ay, a ver si encuentro el switch. Ahí está. Si prende los ojos, ahí está. El Líder Fantasma, los Guardias Kiraus, los Kron de la SEC, los Crotars, Suemi, el Ninkaranji, el Patriarca, la novia del Líder Fantasma, esta se llama Nefil. Nuestra buena amiga Camila Antares nos dijo que nos va a enviar. Ella hace la voz de Dax, no, de Urso. La voz de Urso y también hace la voz de Nefil. La voz de Nefil, que nos va a enviar así su videito. Ok, bueno, pues amigos, esto fue todo. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves con nuevas sorpresas. Va a haber muchas, muchas cosas muy interesantes. Va a haber avances de los proyectos que tenemos. Que la fuerza los acompañe. Ah, ya se acabó el mes de Star Wars, acuérdense ya. Ahora ya vamos, yo creo que con el Líder Fantasma. Cuídense mucho amigos. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.